el lavado frecuente de manos es la medida más eficaz para la eliminación de virus y bacterias de la piel. Esto no vamos a ahondar en detalles, pero sigue siendo la medida más eficaz. Pero claro, muchas veces nos lavamos más de 10 veces por día las manos y esto genera lo que se denomina dermatitis irritativas de contacto. Entonces la piel empieza a sufrir sequedad, enrojecimiento, que nosotros denominamos eritema, descamación y muchas veces lesiones por rascado, porque estas dermatitis producen mucha picazón, que nosotros denominamos prurito, en los pacientes y entonces las manos se ven lastimadas. La realidad es que para aquellos pacientes que sufren dermatitis irritativa de contacto, lo que nosotros recomendamos son jabones de pH 5,5, es decir, un pH más bien bajo, y que sean ricos en algún emoliente, como por ejemplo la avena, jabones de avena de pH 5,5. Pero no solo esto, sino también después del lavado de manos, que recuerde que tiene que ser durante 20 segundos por lo menos, y extenderlo también a la región de las muñecas, después de cada lavado de manos, aplicar emolientes en la piel, es decir, cremas ricas en vitamina A, que puedan restaurar este manto lipídico que estamos sacando o desvitalizando con este lavado frecuente de las manos. El alcohol al 70% o el alcohol en gel es muy eficaz como antimicrobiano, pero si posterior al lavado con alcohol no restituimos este manto lipídico de la piel con alguna crema emoliente, empiezan a producirse estas dermatitis irritativas de contacto.